Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto estar hoy aquí con ustedes compartiendo información de alto valor. Les traemos hoy desde el lado de Vitex una charla muy interesante acerca de cómo estamos construyendo el futuro para el canal eB2B. Hoy me acompaña Charlie Nieto, que ahorita se presenta. Mi nombre es Lina Benavides, yo soy Sales Director. Y si quieres, Charlie, presentarte. Sí, hola, ¿cómo están a todos? Un gusto. Mi nombre es Carlos Nieto, como decía Lina, y soy Solution Engineer de Vitex. Y pues nada, estaremos aquí hablándoles un poco desde la experiencia, de algunos ejemplos y cosas muy interesantes sobre estos modelos B2B y B2B. Súper. Bueno, para la agenda de hoy les traemos algunas cifras del mercado eB2B de Statista. Vamos también a contarles acerca, pues, de los principales retos y pain points que hemos venido detectando de la mano con varias de las marcas con las que hemos tenido el gusto de acompañar en toda esta estrategia de transformación digital que hemos detectado puntualmente desde el frente del B2B tradicional. Adicional a esto, vamos a mostrarles algunos casos de uso del eB2B dependiendo de la realidad y de la estrategia en la que cada uno nos podamos llegar a encontrar para ver si nos sentimos familiarizados con alguna de ellas y destacar los beneficios que tiene como tal la digitalización de un canal B2B. ¿Listo? Entonces, arranquemos en cuanto a las cifras que hemos venido revisando del mercado. Como les comenté, estas son cifras de Statista. Hemos venido validando que el eB2B como tal, las ventas B2B en e-commerce en Latinoamérica para cierre 2022 representaron 27.5 billones de dólares, ¿sí? Mientras que a nivel mundial, las ventas en el canal digital B2B representaron 17.900 billones de dólares. Esto representó a nivel mundial un market share de alrededor del 99.85% de las ventas totales del mundo y Latinoamérica representó un 0.15%. Entonces, aquí estamos viendo cuál es la realidad que hoy en día tiene Latinoamérica en la digitalización de las ventas al por mayor, donde vemos y damos una mirada al mundo y vemos que hay una oportunidad gigantesca y que todavía somos una representación muy pequeña de este potencial tan grande que se tiene en las ventas al por mayor, ventas B2B en canales digitales. Por otro lado, si revisamos un poco cómo se comportan las ventas B2B con respecto a las ventas B2C, vemos que para el mismo cierre 2022, las ventas B2C cerraron en 167 billones de dólares. Y como les comentaba, el B2B cerró en 27.5 billones. ¿Esto qué significa? Que las ventas B2B representaron 6 veces menos que las ventas B2C. Si miramos al resto del mundo, vemos que el canal B2C cerró con ventas de 5.541 billones de dólares, siendo 3.23 veces más las ventas B2B que las B2C. Ahí nuevamente empezamos a ver el gran potencial y la gran participación que están teniendo hoy en día las ventas B2B en los canales digitales. Si nosotros extrapolamos como tal este comportamiento que se tiene a nivel mundial y lo traemos a nuestra realidad del mercado latinoamericano, vemos que si multiplicamos nuestras ventas B2C por ese 3.23 veces, que es lo que está representando las ventas B2B en e-commerce a nivel mundial, estaríamos hablando casi de 539 billones de dólares, que esto sería alrededor de 512 billones de dólares de ventas más de lo que hoy en día se tiene en los canales B2B en mundos digitales, y esto sería casi un crecimiento de 20x y un market share del 3%. Entonces, las cifras hablan por sí solas. Aquí podemos ver que hay una oportunidad gigante, como les mencionábamos, y este tipo de crecimiento y esta participación que está hoy en día teniendo las ventas B2B a través de canales digitales se debe en gran medida a que la mayoría de los compradores B2B, ¿sí?, están optando por interacciones cada vez más remotas
y de autoservicio. ¿Qué vemos? Que la mayoría de los compradores que quieren como tal abastecer sus negocios están optando, como les comentaba, por canales de autogestión, canales de autoservicio menos contacto humano, tanto para la búsqueda de nuevos proveedores, como para la evaluación de los mismos, como para la realización de pedidos y sus recompras. Quieren ser cada vez más autosuficientes y quieren contar con canales cada vez más ágiles y más, llamémoslo así, confiables y oportunos. Entonces vemos que casi el 2/3 de los compradores que encontramos como tal en la industria de B2B están optando por este tipo de canales. ¿Qué hemos visto también? Que hoy en día, justamente por esa transformación que están teniendo los compradores en la industria B2B y teniendo en cuenta el alto potencial que estamos viendo a nivel mundial, aquí la pregunta es, ¿realmente hay una oportunidad gigante en términos de, está la demanda, ¿cierto? Pero la oferta realmente existe y es la necesaria para poder satisfacer esa necesidad de la demanda que hoy en día se tiene? La respuesta y lo que hemos visto es que sí, ¿sí? Ya tenemos a los compradores porque los compradores que hoy en día compran a través de canales B2B son exactamente los mismos que compran a través de un canal B2C. El mismo comercio, cliente que quiere satisfacer su negocio es el mismo que compra el alimento para la mascota, que compra sus tenis a través de un canal digital, a través de un marketplace. Entonces, exactamente el mismo comprador. Por ende, está buscando un canal usable, ágil, sencillo, 24/7, para poder abastecer su negocio. Entonces, realmente lo que hace falta es la oferta, porque ya tenemos la demanda. Bueno, si empezamos a revisar un poco el panorama y la fotografía del canal B2B tradicional, donde tendremos como tal un fabricante, un mayorista, unos distribuidores, un retail y un usuario final, empezamos a detectar de la mano, como les comentaba con las diferentes marcas con las que hemos tenido la posibilidad de trabajar, que se identifican con ciertos retos y pain points que hoy en día tienen en el canal tradicional. Dentro de estos retos y pain points encontramos como punto número uno que están navegando en un amplio océano de clientes, ¿sí? Clientes cuyos, básicamente clientes que necesitan personalización en temas de precios, en temas de promociones, en temas de créditos, en temas de medios de pago, etcétera, etcétera. Y están navegando en ese océano supremamente amplio, pero realmente no logran tener la posibilidad de profundizar esos clientes, de segmentarlos, de ofrecer una experiencia 100% personalizada, porque lo que hoy en día se tiene en el canal tradicional no es escalable. También que nos encontramos que el vendedor, ¿sí?, que tiene que salir día a día a buscar nuevos clientes, este mismo vendedor es el que se encarga de hacer las cotizaciones, de hacer el pedido, de hacer el tracking del despacho, de validar si hay inventario, de la facturación, etc., etc. Y la gran mayoría de la fuerza de ventas lo hacen a través de modelos 100% operativos, del Excel, de la carga del documento, del reproceso. Entonces nos empezamos a encontrar con una alta operatividad del lado de nuestro equipo de ventas y también nos encontramos que esto puede incurrir en errores humanos y en largos tiempos de respuesta para nuestros clientes. Por otro lado, si queremos incursionar en nuevos territorios, llámese una nueva ciudad, llámese un nuevo municipio, llámese un nuevo país, básicamente en el mundo digital nos vemos 100% limitados a la capilaridad que nos dé nuestra fuerza de ventas. Por lo general, tenemos fuerza de ventas en cada uno de los territorios donde tenemos presencia. Sin embargo, si queremos abrir un nuevo territorio, debemos contratar una fuerza de ventas extra. Probamos, medimos, si definitivamente no funcionó y no fue rentable ese territorio, toca despedir a la fuerza de ventas. Entonces, básicamente, estamos limitados a lo que nuestra fuerza de ventas nos permita alcanzar y obviamente
abrir este nuevo porcentaje y capilaridad de territorios, pues se limita porque pues no tenemos el músculo financiero quizás para llegar a estos nuevos nichos de mercado. Por otro lado, si queremos incursionar también en nuevos segmentos de clientes, si hoy en día soy fabricante, vendo a mis distribuidores mayoristas y paré de contar, si quisiera empezar a venderle a los minoristas o por qué no, si tenemos consumidores finales que nos quieran comprar más de una unidad directamente a nosotros como fabricante, pues no, por lo general no se puede hacer porque no tenemos esa posibilidad de llegar a atenderlos porque tendríamos que dedicar un equipo de ventas que se encargue de asesorarlos, lo cual no es costo eficiente ni escalable en el tiempo. Entonces ahí también nos vemos limitados a trabajar con lo que nuestra fuerza de ventas nos dé y destinar esa capacidad que tiene la fuerza de ventas exclusivamente para estos clientes que son rentables y que nos generan el mayor volumen de ventas. Por otro lado, otro de los retos y pain points que nos hemos encontrado es el portafolio limitado. Por lo general, pregúntense ustedes y revisen al interior de sus compañías si su mejor vendedor tiene el 100% del portafolio de productos en su cabeza, ¿sí? Por lo general, puede que no. Y adicional a esto, el vendedor o los vendedores pues se enfocan ¿en qué? En vender los 10 productos más vendidos en los que ya sabemos nos va a permitir llegar a nuestra cuota de ventas al mes. Entonces, vamos con los productos más ganadores. Pero, ¿qué pasa si nuestra compañía está incursionando cada vez en nuevos productos, donde hay productos que pueden llegar a ser interesantes y a complementar la oferta de valor que damos a nuestros clientes, pero quizás no son los más vendidos y sí nos ayudaría con estrategias de cross-selling o upselling? Pues se limita porque dependemos de lo que esté dispuesto a ofrecer nuestro vendedor. Por otro lado, alineado con este tema de la limitación, pues, de los productos que esté dispuesto a ofrecer mi fuerza de ventas, nos enfocamos mucho en el corto plazo, ¿sí? Entonces, para lograr ese corto plazo, ¿cuál es el enfoque? Sell-in, ¿cómo le vendo cada vez más a mi cliente? ¿Cómo lo estoqueo? Y al final terminamos incluso sobreestoqueando al cliente para que posteriormente, pues, no nos compre más. Entonces, sin embargo, si empezamos a pensar en ese cambio de mindset y decimos, venga, ¿por qué no mejor me pongo en los zapatos de mi cliente? Entiendo bien cómo es su comportamiento de venta, ¿sí? ¿Qué productos vende más? ¿A quiénes les vende más? Y con data y argumentos sólidos y claros y estratégicos, le ayudamos a vender más, ¿sí? Es decir, cambiamos el mindset de sell-in a sell-out. Entonces, de esta manera, vamos a tener un círculo virtuoso, porque si mi cliente vende más, por ende me va a comprar más y allí crecemos todos y realmente construimos alianzas y sinergias, no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Frecuencia de compra limitada. Este es otro dolor de cabeza que tiene la mayoría de comercios B2B. La frecuencia de compra se limita a qué? A que el cliente esté desabastecido y me llame, pues llame a mi fuerza de ventas, se comunique con mi fuerza de ventas para poder volver a hacer sus pedidos. O nos vemos limitados a que la fuerza de ventas entre, lo llame o lo visite para poder justamente impulsar como tal esa recompra. ¿Qué pasa si empezamos a revisar otra serie de canales, otra serie de estrategias y iniciativas, quizás un canal 24/7, donde el cliente tenga en la palma de su mano, desde la comodidad de su casa u oficina, el poder acceder a mis productos, a un amplio portafolio de productos con facilidades de pago y de entrega? Claramente la frecuencia de compra va a aumentar. Y por último, tenemos data de cuáles son los clientes, qué venden más, cuál es el ticket promedio, con qué frecuencia. Hay data, pero lastimosamente en el canal tradicional esa data se encuentra fragmentada. ¿En dónde? En los CRMs, en la cabeza de cada uno de mis clientes, quizás en un Excel, pero no hay un tema que nos permita unificar esa data. Entonces, es fundamental
que no exista esa fragmentación, que la data la tengamos centralizada, ojalá data en tiempo real, que nos permita tomar mejores decisiones, decisiones oportunas y de una manera mucho más estratégica. Entonces, estos son como tal algunos de estos retos y pain points que hemos venido detectando en el canal tradicional. Ahí la pregunta es, ¿nos sentimos identificados con alguno de ellos? La mayoría de las marcas con las que hemos venido charlando, casi con el 100% de estos pain points se sienten identificados. Bueno, ya cuando hablamos de cómo empezamos a ver oportunidades, ¿sí?, en estos retos y pain points que veíamos anteriormente y los convertimos en una oportunidad, ¿sí?, es importante que sepamos cómo empezar a plantear a través de un canal B2B, de una estrategia de digitalización de ese canal, cómo empezamos a armar esa estrategia, esa línea de ruta, partiendo pues de lo que hoy en día tenemos como tal en temas de clientes, necesidades y estrategia. ¿Por qué? Porque estamos viendo que con la digitalización del canal B2B, ¿sí?, llevarlo del B2B tradicional al B2B, podemos resolver gran parte de esos pain points y retos. Entonces, en cuanto a la línea de ruta, antes que nada tenemos que preguntarnos cómo está construida y diseñada mi cartera de clientes. Entonces, ahí tenemos la parte de cuentas enterprise, donde tenemos una fuerza de ventas 100% dedicada con un altísimo relacionamiento con los clientes, donde el relacionamiento es uno a uno y donde siempre es proactivo, es ver cómo visito a mi cliente, cómo logro que me compre más, bueno, etcétera, etcétera. Estos son con las cuentas enterprise. Ahí, si empezamos a decir, venga, ¿cómo llevo esto? Si empezamos a pensar, perdón, ¿cómo llevo esto a la digitalización del canal? Empieza a hacer sentido el empezar a pensar en plataformas digitales exclusivamente para mi fuerza de ventas, que apalanquen su gestión comercial. Por otro lado, si lo que hablamos son, pues empezamos y revisamos dentro de mi portafolio, tengo ya no cuentas enterprise, sino cuentas mid-market, ahí vemos que el relacionamiento es uno a pocos, ¿sí? Tengo una cartera de clientes un poquito más amplia, mi relacionamiento ya no es altísimo, es más bien término medio y básicamente atiendo al cliente cuando me necesita. Ahí podríamos también empezar a explorar estrategias de digitalización donde también tengamos herramientas para la fuerza de ventas para darle una mejor atención a estos clientes. Sin embargo, cuando ya vemos la base de la pirámide donde tenemos una variedad de clientes importantes, clientes ahí donde el relacionamiento pues ya es uno a muchos, ¿sí?, donde básicamente se requiere ya un tema de mucho más autoservicio y donde necesitamos automatización para lograr mayor capilaridad, ahí entra lo que les comentaba de ese océano de clientes a los que tenemos acceso, esa base de territorios nuevos, de clientes más pequeñitos, donde no se justifica tener una fuerza de ventas dedicada, ¿cómo logro llegar a estos clientes para diversificar mi portafolio de clientes y que no solamente dependa yo pues de los clientes actuales? Ahí empieza a hacer sentido una estrategia de digitalización de autogestión. ¿Cómo logro habilitar canales? Llámese sitio web, llámese marketplace, llámese call center, WhatsApp, etc., donde esta base de clientes puedan llegar a adquirir mis productos de una manera mucho más automatizada y 100% de autogestión, donde no necesite tener yo una fuerza de ventas disponible para que ellos me puedan solicitar cotizaciones y pedidos. Entonces, antes de empezar a abrir este esquema de pasar del mundo tradicional al mundo digital, tenemos que empezar a revisar muy bien desde lo más importante para nosotros, nuestros clientes, cómo visibilizamos esa estrategia digital dependiendo del relacionamiento que tengamos y de las necesidades que tenga cada uno de nuestros clientes y de cuál va a ser esa estrategia. Mantener, fidelizar clientes actuales o llegar a ampliar mi portafolio de clientes.
Ahí quiero darle la palabra a Charlie para que nos cuente acerca de esos casos de uso que nos van a permitir como tal llevar a cabo esa estrategia de digitalización a través de diferentes modelos. Vale, Lina, muchas gracias. Entonces, bueno, básicamente aquí lo que quiero es primero presentarles algunas de las opciones que nuestros clientes tienen, las opciones más usadas que nuestros clientes tienen para modelos B2B y voy a entrar un poco en algunos casos de uso que estamos viendo a nivel B2B. Primero, de estas opciones, lo que estamos viendo es que nuestros clientes están facilitando que sus clientes le compren con experiencias adaptadas a su negocio, funciones diseñadas específicamente para B2B, enfocadas en lo que sería el autoservicio. Adicional a eso, como Lina lo comentaba, pues digamos que también están proporcionando a sus equipos de venta, a sus representantes de venta, datos en tiempo real. Esto es supremamente importante, información sobre los clientes y las herramientas que pues en la fuerza de venta pueda tener para ayudar a los clientes finales y también ayudarse ellos mismos en lo que, en lo que tendría que ver con toma y toma de pedidos a nombre de los clientes. Y pues digamos que a apoyar esa venta, ¿no? Igualmente, finalmente estamos viendo también a través de estrategias de comercio colaborativo, nuestros clientes están ampliando su alcance en el mercado y el portafolio de productos y servicios, así como están reduciendo los gastos generales colaborando con proveedores y socios externos. Ya hablaré un poco más adelante sobre estos modelos de marketplace como tal. Ahora bien, cuando hablamos de modelos de negocio B2B, hay diferentes modelos o casos de uso que hemos identificado para el comercio B2B. Y les voy a contar algunos de ellos mencionando algunos ejemplos. Entonces, tenemos el modelo, digamos, que están viendo, que es el modelo más sencillo, que es una empresa de manufactura, le vende a un distribuidor o le vende a un retailer. Aquí yo, digamos que soy una empresa que produzco algo y digamos que es una relación en una sola vía. Es decir, yo produzco, yo vendo como empresa manufacturera, yo distribuyo y yo hago la logística y es una relación uno a uno. Es el modelo como más sencillo de comercio digital B2B y hemos visto que varios clientes tienen este modelo y o parten implementando este tipo de modelos, ¿no? Algunos casos, solo por mencionar, son Stanley Black & Decker, es el líder número uno en herramientas industriales, decidió ofrecer una mejor experiencia de compra para sus clientes corporativos, así como mejorar, pues, obviamente, el desempeño de los representantes de venta con dashboard, información relevante de ventas. Entonces, ellos lo que hicieron fue ofrecer estas herramientas o disponer de estas herramientas para su fuerza de ventas a través de venta asistida, un solo canal para llegar a los diferentes tipos de clientes y llegar con, pues obviamente, con oferta y contenido muy personalizado e inventarios en tiempo real, que eso es supremamente clave, el tema de integraciones. Ahora, igualmente, otros casos muy interesantes también es, por ejemplo, tenemos en Nadro, en México, el distribuidor más grande de farma en México. Ellos, a través del portal B2B, integran, pues, la data de los diferentes canales de mayoreo, maximizan la rotación y disponibilidad de inventarios y han reducido tiempos de implementación y costos de investigación tecnológica, sobre todo. Y pues también tenemos una gran variedad de casos de clientes del sector de bienes y consumo. Solamente como para mencionar muy rápidamente, tenemos Toto, Electrolux, Oster, Motorola, Whirlpool, que no solo han digitalizado sus canales B2C, sino que también sus canales B2B hacia sus clientes corporativos. Ahora, continuando, este no es el único modelo que existe. Entonces, existe muchas veces cuando entramos a jugar al mercado B2B, las empresas que son las manufactureras en este caso, no son las mismas distribuidoras. Muchas veces tienen una red de distribución. Inclusive pueden tener una red de distribución que atiende diferentes puntos geográficos, que era lo que mencionaba Lina, de cómo expandir precisamente esos puntos geográficos que atiende diferentes líneas de negocio, inclusive. Entonces, también hemos empezado a ver con más frecuencia casos de estas empresas de manufactura que quieren habilitar un canal de venta para sus clientes retailers o pequeños distribuidores o mayoristas,
pero ellos no lo van a atender directamente. Ellos van a atender, digamos, que la logística de eso. Esto se ve mucho en las empresas de CPG. Entonces, yo soy el dueño de la marca. Yo vendo de pronto a la pequeña tienda, al pequeño autoservicio, pero eso no lo estoy distribuyendo yo. Al final, yo tengo una red de distribuidores que está en el medio, y cada vez estamos viendo más este modelo donde la empresa manufacturera es la que crea el canal, habilita ese canal para los retailers o para los pequeños compradores o mayoristas, pero todo el inventario y el fulfillment, o digamos que la logística, la hace el distribuidor que está en el medio, a quien le va a llegar pues esta orden desde el canal desarrollado por la empresa manufacturera. Este es otro de los modelos que se habilitan dentro del comercio digital B2B. Algunos casos o ejemplos que tenemos es Mondelez, donde habilitaron un canal digital de ventas para los tenderos, pero realmente los que están encargados del inventario, logística, precios, distribución, son los distribuidores a los que les cae este pedido del tendero para ser atendidos por él, ¿no? Y este otro es un poquito diferente, el que sigue. Es un modelo donde también tenemos el mismo modelo de una empresa manufacturera. Tenemos un modelo de distribuidores, pero este distribuidor ya no llegan directamente a, digamos que al retailer, sino que están llegando a un consumidor final. Y ahí es cuando hablamos de modelos B2B2C, ¿no? Y en estos modelos hemos visto casos muy interesantes, como lo son, por ejemplo, las ventas por catálogo, ¿no? Entonces, esas ventas donde tienen, por ejemplo, un pool de empresarios, de empresarias, de asesoras, digamos que lo llaman de diferentes formas dentro de una empresa, pero que realmente son ese equipo de distribución para la manufactura. Al final, ese equipo o esa empresaria o esa asesora es el punto, es la persona o el equipo que hace la distribución al consumidor final, que vendría siendo el cliente final, ¿no? Entonces, eso también es un modelo muy interesante que estamos viendo con mayor fuerza. Y finalmente, este es un modelo un poco más complejo, donde hablamos de marketplaces B2B. Básicamente, ¿qué quiere decir un marketplace B2B? Que ya no es solamente una manufacturera o un distribuidor vendiendo y haciendo la logística de sus productos, sino que pueden agregar distribuidores terceros ya listos. Es lo mismo que hace, por ejemplo, Amazon. Las cosas que compramos en Amazon, algunas son, digamos que, distribuidas por Amazon, pero una gran parte del catálogo es de sellers externos. Es de vendedores terceros que publican sus productos en Amazon, y este mismo modelo se está viendo muy fuerte en B2B. Y hace mucho sentido, porque una vez un distribuidor o una manufacturera, como vemos ahí, dice, yo tengo un canal de llegada directamente a mi cliente, voy a poner un ejemplo. No sé, yo soy una cementera, yo vendo cementos. Yo tengo un canal de llegada directo a mis clientes, que pueden ser constructoras, arquitectos o cualquier tipo de empresa de construcción. Y resulta que cuando ellos van a comprar el cemento, probablemente están haciendo una obra y probablemente en esa obra van a tener que comprar otro tipo de materiales de construcción. No necesariamente los materiales, únicamente el cemento. ¿Y por qué no llegar a ellos con una oferta más completa? Y ofrecer desde el marketplace no solamente el catálogo, mi catálogo como manufacturero, sino el catálogo de algunas empresas aliadas que de pronto vendan todo ese complemento de productos que necesita mi cliente, por ejemplo. Entonces, este modelo de marketplace cada vez lo estamos viendo con más fuerza, y digamos que la tecnología es un gran habilitador para esto. De hecho, tenemos algunos casos de éxito como Visco Industries. Y para no ir muy lejos, el caso de Electrify en México, que es la asociación más grande de productores y distribuidores de productos eléctricos en México, donde están integrando miles de productos desde diferentes empresas en un solo portal para clientes mayoristas y retailers, y siendo ellos, digamos que, distribuidores directos de más de 100 marcas. Entonces, esos son algunos de los casos de uso que quería mencionarles, algunos de los ejemplos, y le doy paso a Lina. Bueno, importantísimo de los canales que ahorita mencionaba Charlie, ¿sí? Existen todos los modelos, olores, colores y sabores, ¿sí? Y se apuesta a que
Be to everyone, ¿sí? Cualquier persona nos puede entrar a comprar nuestros productos, ¿sí? Ya la mezcla que queramos hacer, pues la idea es ir paso a paso para hacerlo de la manera más escalable y más efectiva posible y de la mejor manera en cuanto a estrategia. Pero es muy importante tener en cuenta que la base de todo debe ser el desarrollar canales de manera unificada, ¿sí? No sirve de nada desarrollar N canales de atención a nuestros clientes si no logramos que haya centralización, unificación y coherencia entre la relación que va a tener la marca con nuestros clientes, independientemente del canal a través del cual nos estén comprando o nos estén contactando. Entonces, eso es fundamental. Hay diferentes casos de uso, dependiendo de nuestra realidad. Una cosa es farma, otra cosa es la industria manufacturera, otro tema tiene que ver con productos súper personalizados, etcétera, etcétera. Va a variar, pero es muy importante que partamos siempre de desarrollar canales que estén al servicio de nuestros clientes, al servicio de nuestros aliados y sobre todo al servicio de nuestra fuerza de ventas y que todos como tal converjan en un solo lugar, donde la data esté centralizada y, como les comentaba, todos los canales trabajen en pro del cliente y que el cliente sea el centro de todo. Y podemos llegar a pensar a que cualquiera pueda llegar a comprar nuestros productos. Ya adentrándonos un poco, pues, en cuáles son esos beneficios que trae el pasar de un canal B2B tradicional a un canal eB2B, donde, no, como lo veíamos, vamos a poder justamente, dependiendo de las necesidades, retos y pain points que tengamos, vamos a poder construir esa digitalización y vemos que empieza a llegar a tener sentido a la hora de solventar como tal estos retos y pain points que veíamos que se tienen hoy en día en el canal tradicional. Entonces, como tal, uno de los principales beneficiados en toda esta estrategia es el vendedor. Aquí quiero resaltar que cuando le apostamos a la digitalización del canal B2B, no quiere decir que vayamos a sustituir nuestra fuerza de ventas. Y menos en un mundo como el latinoamericano, como el colombiano, donde necesitamos seguir construyendo relaciones, donde el mirarnos a los ojos cada vez es más importante. Entonces, ese tema del relacionamiento sí o sí se debe mantener y esto se logra a través de una persona, de un asesor, de una persona con la que podamos charlar, una persona que nos pueda escuchar. Entonces, ese tema del relacionamiento sí o sí se tiene que mantener. Entonces, aquí lo que vemos es cómo a través de estos canales digitales vamos a tener mayor capilaridad y vamos a poder darle herramientas a nuestra fuerza de ventas. ¿Para qué? Para que pase de ser esta persona, como veíamos, operativa, que se encarga absolutamente de todo, a ser realmente un consultor mucho más estratégico. Entonces, aquí tenemos canales digitales que van a estar al servicio de nuestra fuerza de ventas con el fin de lograr mayor capilaridad. Entonces, puedo atender un cliente en cualquier parte del mundo. Puedo atender al cliente mediano, pequeño y grande, ¿sí? Voy a poder también, adicional a esto, automatizar procesos, porque ya no tengo yo que estar haciendo la cotización manual en el Excel, cargando el sistema, actualizando el inventario, etc., sino que aquí ya buscamos a través de los canales digitales y apalancándonos de la tecnología, ese medio que nos va a permitir automatizar procesos y lograr mucha más eficiencia para mitigar errores humanos y lograr tiempos oportunos de respuesta para nuestros clientes, por ende, clientes mucho más satisfechos. Entonces, aquí nuestra fuerza de ventas se le abre un amplio ecosistema de canales para atender a sus clientes y se transforma de vendedor, ¿sí?, tomador de pedidos y operativo, a ser realmente un consultor, ¿sí?, un consultor mucho más estratégico, donde vamos a aprovechar mucho más las visitas a los clientes, ya no para tomarle el pedido, sino realmente para lograr hacerlos crecer y que nos vean como ese aliado estratégico para que vendan más. Adicional a esto, esto se traduce en que vamos a lograr más eficiencias y mayor capilaridad en las visitas mensuales que vamos a poder tener, y más en este mundo un poco caótico para el tema del desplazamiento.
Entonces, si antes visitábamos 50 clientes en un mes, ahora vamos a poder pensar en atender 150 clientes porque tenemos estos canales a disposición para poder atender clientes en cualquier momento y lugar. Adicional a esto, teniendo en cuenta que ya nuestro portafolio no se va a limitar a lo que yo como vendedor voy a estar dispuesto a ofrecer, sino que voy a tener un portafolio de productos ilimitados en los canales digitales, donde vamos a poder incluir productos nuevos, donde vamos a poder personalizar catálogo de productos dependiendo de las necesidades de cada uno de mis clientes, etcétera, etcétera. Y voy a poder apalancarme de ese catálogo para hacer una mejor asesoría a mis clientes y apalancar el cross-selling, y el upselling. Esto me va a permitir ampliar e incrementar mi ticket promedio, ¿sí? Porque vamos a poder ofrecer un mayor portafolio de productos. Entonces, este es otro KPI que se ve beneficiado con la digitalización de un canal B2B. Y por último, eficiencias como tal en la atención de los clientes. ¿Sí? Si antes me costaba 5 pesos, por dar un ejemplo, atender a un cliente, ahorita puedo reducirlo a la mitad nuevamente por estas eficiencias que logro a través de la tecnología. Más clientes con menor esfuerzo y de una manera mucho más estratégica. Y por último, en cuanto a beneficios para el negocio, tenemos en primer lugar que a través de nuestros canales digitales, algo muy importante es que vamos a poder evitar el churn de nuestros clientes, ¿sí? El abandono de nuestros clientes actuales, casi en un 20%. ¿Esto por qué? Porque vamos a poder lograr tener esa mayor cercanía con nuestros clientes, como les mencionaba, de una manera mucho más estratégica. No vamos a apalancar la relación con mi cliente únicamente con el tema neto transaccional, sino realmente va a haber una relación estratégica. Al facilitarle canales de autogestión, va a poder hacer la recompra mucho más sencilla y voy a poder empezar a desarrollar estrategias de fidelización con el fin de mitigar abandonos de mis clientes actuales. Encontramos también compañías que tienen una cartera de clientes supremamente amplia, pero el porcentaje de clientes activos es menor. Entonces, también hay una posibilidad de activar también esta cartera de clientes a través de estas estrategias digitales. Por otro lado, al tener mayor capilaridad, ¿sí? Porque ya no tengo que invertir en una fuerza de ventas en un nuevo territorio, sino que puedo llegar a donde yo quiera, porque aquí el cielo es el límite a través de los canales digitales, voy a poder incrementar alrededor de un 10% la adquisición de clientes nuevos. Por otro lado, como les decía, ya tenemos más canales al servicio de los clientes, voy a poder atender mayor cantidad de clientes y voy a tener la posibilidad de habilitar un canal 24/7 para mis clientes. En este orden de ideas se ve positivamente afectada la recurrencia de compra. Entonces, uno de los pain points que veíamos era cómo logro aumentar mi frecuencia de compra, porque se limita o a que el vendedor lo visite o a que quede desabastecido y me contacte. Y si me contacta un domingo 8 de la noche, pues no puedo tomar el pedido. Entonces, ahí es súper importante que a través de un canal digital 24/7, fácil, intuitivo, que le da autonomía al cliente, vamos a poder justamente aumentar esa recurrencia de compra en casi un 40%. Y por último, vamos a poder, como les mencionaba, tener esa amplitud, esa profundidad de portafolio de productos, ampliar también la cantidad de inventario que yo tengo, ¿sí? Porque vamos a poder conectar las diferentes bodegas, centros de distribución, incluso si tenemos tiendas físicas, todo va a estar unificado. Por ende, voy a poder aumentar la cantidad de SKUs vendidos en casi un 40%. Y al final del resultado, todos estos KPIs, que hacen es impactarnos las ventas, ¿sí? Y la apuesta como tal con esta digitalización del canal B2B no es solamente lograr eficiencias en estos KPIs, sino realmente vender. Entonces, lo que hemos visto con la mayoría de casos de éxito que pues les hemos venido comentando, hemos logrado visualizar incrementos de alrededor del 25% en ventas. Aquí ya el reto, es súper importante tener claro que estas cifras no solamente se logran teniendo un muy buen aliado tecnológico que nos ayude a contar con esta diversidad de canales de manera unificada, sino adicional
se trata de un reto cultural, ¿sí? Empezar a hacer el cambio del mindset al interior de nuestra compañía para que vean la tecnología como un aliado transversal a la organización y donde vean que estos canales, básicamente, no va a ser responsabilidad 100% de la fuerza de ventas, sino de toda la organización. ¿Por qué? Porque de toda la organización depende la satisfacción de esos clientes, porque en el momento en que se realiza la primera compra a través del canal digital, ahí empieza como tal todo el viaje de nuestros clientes. Entonces empieza todo el tema de logística, todo el tema de servicio postventa, todo el tema de fidelización. Entonces hay un reto súper importante a nivel cultural donde el objetivo es que se baje de arriba hacia abajo y se haga esa conciencia de que la organización debe estar comprometida con este tema de estrategia de transformación digital. Eso es lo que les queríamos compartir el día de hoy en esta edición del 2024 del E-Commerce Day. Quedamos muy atentos, dudas, comentarios que tengan, ojalá se puedan contactar con nosotros y esperamos que haya sido de alto valor el contenido que les compartimos hoy. Mil gracias. Muchas gracias por estar presente.